be the next Tornado Cooper! Right lane! Attack right lane! Oh, yeah. No! Sorry! Oh, right lane! Right lane! Help 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 right lane! Going somewhere? I need the jungle buff. Thanks. Defend middle lane. Defend middle lane. Defend middle lane. Defend middle lane. Attack middle lane. Go now, brother. Defend middle lane. The heat bears down upon you. Your middle attack tower middle is under attack. Attack middle lane. Attack middle lane. Attack middle lane. Attack middle lane. Your middle tower has been destroyed. Your right tower is under attack. Your left tower is under attack. Attack middle lane! Your team has destroyed a left enemy tower. Your middle tower is under attack. Thank you.
to my enemies. Your time will gut. An ally has been slain. Your middle tower is under attack. Your right tower is under attack. An enemy has been slain. An enemy has been slain.
has been slain. Your middle tower is under attack. Show me what you've got. I must slumber and feed. Rampage! An enemy has been slain. Your right tower is under attack. An enemy has been slain. Your right tower is under an enemy has been slain. Killing spree! Lie down. Your time. Gotcha. Kill. Double kill. I return to Gibraltar. Your right tower has been destroyed. Yep. Your team is destroyed. Your middle is in power. The lizard is upon us. Your left tower is under attack. Killing spree! I'm double kill. Night. Other attack! What's your...
unstoppable. Tower is under attack. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Akubulturi y ahí lo tenéis. Kamasot. Ayer ya los estrené, no pude grabar porque los estrené tarde, por la tarde ya, tarde-noche.
Vamos a ver, espera, yo siempre compro con este tipo que tiene poco maná y gasta bastante, es esto. Aparte que te da poder físico, te da maná bastante y está bien. Y las botas. Bueno, me he comprado penumbra. Porque ya que solo tiene dos aspectos, este y el normal. Y de bueno, vamos a comprarnos este aspecto. Tampoco varía mucho de él. Le pone el cuerpo así morado, los pelos negros y las alas muy rojas. El otro es más clarito. Espera, ya no, solo da que. Ayer jugué una partida con él. Solamente una partida jugué y me hice creo que dos, tres y cinco asistencias, creo que me hice. Y se rindieron a los 10 minutos, sin que no me dio tiempo mucho a jugar. Y he jugado una partida anterior a esta, que la subiré al canal, que la he intentado grabar así. Me he hecho bastante, creo que. No me acuerdo. Me he hecho, creo que se me ha hecho 11-5 y no sé, un montón de asistencias también. Y esta es la tercera partida que juego con él, así que vamos a ver cómo se nota esta partida. El personaje está increíble, lo digo desde ya. Con este sí que no te aburre. Con este tío. Primero, aparte que es vampiro, y yo los vampiros ya sabéis que yo, incluso mi nombre es Akukulturi, ya sabéis, los vampiros a mí es lo máximo, así que estoy flipado con este tío. Tiene el ataque este, que son unas ondas que también le afectan a los demás y rebotan. Si rebotan en ti, pone que tú puedes ver lo de tu enemigo. A mí no me cuadra, no sé qué significa eso. Mátalo tú ya, coño. Tiene lo de los murciélagos, que es lo que más me gusta a mí, los vampiros. Esto de aquí. Ahí está, le quitan bastante vida y te devuelven a ti. Lleva camazo. Tiene el salto, que también cuando salta te recupera bastante vida, pero bastante. Vale. Vamos a intentar que no nos maten mucho. Aquí está el salto. A ver, yo juego en jungla, no sé por qué me han dejado aquí solo otra vez, no sé por qué. Vale. Nos vamos a ir porque ahí está, recupera bastante vida y con el salto también recupera bastante. Eso hemos dejado que me mate, vamos para que venga luego. Vale. ¿Lo ha dado? ¿No? ¿No lo ha dado? Bueno. Vale. Ve, quita bastante. Y ahora aquí recupera bastante vida también. Ve, vámonos. Como veis, mira todo lo que me está sumando ahí abajo. Vampirismo. Lo otro que no estoy seguro de que lo otro lo que es, pero lo que sé es que sí que te acumula vampirismo y recuperas bastante vida con todos tus ataques y aparte con. Vale, como veis contra Hades, yo tengo la mitad de la barra y no sé cómo que no se atreve. Mucho todavía meterme mano porque ya sabes que este tío zumba. Este tío es bastante bueno. Bueno, tiene tres. El combo es de tres. Ya lo estáis viendo, uno. Y el último afecta a todo lo que ve adelante. Si son tres tíos, le afecta a los tres. Si son cuatro, a los cuatro. Y así. Vale. Como veis, un tío que aguanta bastante bien. Se recupera mucha salud. Y os voy a enseñar otra cosa después. Mira, es que está en el otro carril, no me va a llegar. Los puntos morados que veis en el mapa. Que se ven ahí en el.
en el mapa derecho, si lo ve, donde está Sol. Ahí te pones en los altos del charco y recuperas bastante vida y bastante mana. Entre 40 y 60 va chupando de, y 20 y pico de mana. Una pasada. Vale. Vale, vale, vale. Pues yo venía aquí porque yo no soy carril, yo soy jungla, pero bueno, me dejan siempre solo. El primer vídeo que no lo he grabado, justo le he dado justo al botón para el de la Play, el del... para grabar el vídeo y para cogerlo, para guardar el videoclip. Y digo, lo había guardado porque me ha salido la partida bastante perfecta, se puede decir. Y digo, la voy a guardar. Mira, se va Loki. Es que este equipo yo no sé qué le pasa, tío. Hasta Loki y yo, los dos que jugamos en jungla, vamos a estar... Tenemos a Nade, a cada uno. Tenemos a tres que pueden jugar cada uno en un carril y Loki y yo por la jungla. Pues nada, parece que el equipo no se entera muy bien de cómo va esto. Vale, vamos por aquí a ver qué se cuece por aquí. Vale. A ver si a medida que vaya avanzando la partida iré explicando más cosas del tío. El especial es bastante. Es un poquito difícil de controlar. Vale, viene él. Vale. Uf. Bueno, a ver si encuentro un charquito y lo enseño. Vamos ya por... ¿Tiene Agnia? No, Nade. Vale. Uf, no ha escapado. Bueno, aquí tenéis el charco. Cuando mata a alguien nuestro o del otro equipo, os ponéis aquí. ¿Ves? Y se pone a succionar. Hasta que salgo. Hay charcos que duran más según la vida que hay con. Según me parece que el nivel que tenga, claro, el otro jugador. Cuanto más nivel tenga, más vida dejará. Bueno, vamos a mejorar a tope ya. Bueno, oh, todavía no podemos a tope. Vale, vamos de aquí. Vale, vale, vale. Se ha librado. Nos matará, no nos matará. Vámonos, sí. Bien, vale. Bueno, lo del charco está bastante guapo, sobre todo cuando va subiendo de nivel. Cuando va a estar la batalla más, hay un montón de charcos por todos lados y... Por ejemplo, si peleas con alguien... te puedes recuperar cada 2x3, vaya, no... No hace falta que te vayas a... porque recupera maná... Y vida. He jugado poco todavía, todavía no sé lo que comprarle. Yo voy más o menos ya. Sé lo que le tengo que comprar, más o menos. Vale, ahora porque no tengo las botas. Tú las botas las fuera cogido. Vale, asistencia, no nos ha dado asistencia. Tenía la Nade nueva, esta es el experto nuevo de Nade. Está bastante guapo.
Venga, vamos por allá. Uf, el milagro. Bueno, vámonos para allá. Joder, el Nine ese va bien con el tío ese. Es que es muy fácil jugar con este tío. Vamos por aquí a ver. Hasta que no le ponga velocidad no me... ¡Hijo de puta! Se nos ha escapado. Por poco. A ver, chiquilla, no lo pone. Bien, vamos para allá. Uf, es que allí está Knight. Vale. Te has subido de nivel. Vale. Venga, que estamos todos aquí. Bueno, matamos al primero. Nos recuperamos aquí. Como yo lo que os dije, lo que he dicho antes. No hace falta que os vayáis a ningún lado porque recupera bastante vida y tiene bastante daño. Yo cuando le pongo ya el arco de la velocidad de ataque, este tío es una bomba de... Este tío es... Vamos a recuperar maná. Vamos a mejorar el cuadrado un poquito. Vale. Bueno, vamos a enfrentar con ese cara a cara, porque es asesino este. Tampoco tiene mucha defensa, que digamos. Vamos para allá. Tengo que mejorar, ya tengo un poquito más de dinero. Tengo que mejorar las botas. Y que corra. Tengo un poquito de velocidad, que si no. Guay, incluso Sol huye de mí. Así me gusta. Vale. ¿Eso qué es, tío? No va a escapar, ¿eh? Es bastante buena la Ney esa, tío. La maneja bien el cabrón. Vale, vámonos. Me han dejado solo aquí. Bueno, tengo a Ney, vale. Uf, menos mal. Vámonos, está a punto de cogernos. Vale, bueno, está bastante igual a la partida, menos mal. Las dos que he jugado ayer se rindieron ellos y me parece la que yo iba ganando, con la que he hecho un montón, me parece que no hemos rendido nosotros. Bueno, mi equipo, yo no me rindo nunca. Vamos a meterle... Venga, este siempre le meto el otro. Pues esta vez vamos a probar a este y este. Buah, pensé que rendí mi equipo ya, lo que yo diga.
A ver, bueno, el otro coma shot me lleva acá 4 niveles. Uf. Vamos a esperar aquí un poco, ya subimos de nivel un nivel más. Ahí está. Como veis, 139 con 140 se puede decir. Un combo bastante. Porque quiera que no sé, hacer los tres combos quita bastante, quita entre casi 500 o incluso más. Cuando lo vas aumentando son 600 de por combo o 700 incluso. Joder, cada vez que vengo a ayudar a alguien se va. Vale. Es que los vampiros eso... Uf. Por aquí, a ver. Vale. Bueno, está bien que el otro camasot. Vamos a recuperar aquí. Luego vienes aquí, te encuentras malamente, maletío. Y vienes aquí y ya la comes. Se la encurra bastante este tío. A camasot. Me encanta. Vale, vamos aquí, ayudamos al carril. No quiero que es que me salgan muchos niveles, por eso tampoco quiero enfrentarme a ellos. Por eso no me ves que tampoco que me enfrento. Vale, está por aquí. Charco por aquí o algo. No, mira, pues vámonos y compramos ya. Bueno, una asistencia y una baja más todavía. Como veis, capazo el uno contra uno hace pupita. Y siempre, ahora le compro siempre este, buscando el golpe crítico. Y como veis, ya cuando aumenta la velocidad. Ya es otra cosa, ya camasó, ya reparte. Es lo único malo eso que tiene, que tiene muy poca defensa. Lo compensan, claro, que cada golpe que te da te quita vida y lo va compensando. ¿Aquí quién es? Aquí nadie, ¿no? Vamos a ayudar aquí, subimos de nivel. Muy bien. Vamos, tú vayas ahí, me voy a dejar aquí. Vale, vale, ya, esta ya está rota. No, pues bota que no, tú también. Bien, vamos de caza. Joder, el tío ese lo maneja bien, ¿eh? 5-0. Bien, vamos a comer un poco. Y nos vamos.
Vale, estos están aquí ya también, ¿no? Subir de nivel. Me da bastante fácil subir de nivel con este tío. Me cuesta bastante poco, pero... Y yo atacar el que es izquierdo. Vale, a ver si no me vienen para acá. Mira, tiempo coger esto. Vamos para allá. Allí está Agni. Mi equipo está todo desperdigado. Ahí está el otro. Es que ahí hay otro, no me atrevo. Bien, vamos para allá. Le había dado la especial. Si le llego a dar la especial, me la cargo. Bueno, está bien. Vamos a subir este. Y este no puede. 800. No, sí puedo. 830. Que ya lo vamos a ganar ya. Ya está. Bueno, ya empieza este tío. ¿El otro cuánto lleva? 4. 7-0. El tío se nota que lo ha cogido bastante. Os digo, es muy fácil de. De jugar con él. En el anterior vídeo, que yo sé que siempre subo vídeo en directo, pero en el anterior vídeo me hago bastante. Me matan algunas veces porque hago tonterías. Si no, no me matan. Bueno, el tío este es como una máquina. A mí me encanta. Yo este tío, si lo puedo coger, porque claro, está muy cotizado. Está bastante cotizado el tío. Vale, vamos por aquí. Vale. Lo ha quitado, no pasa nada. Entonces eso. La cuestión que suma para el equipo es la cuestión. Bien, vamos a rellenarnos. Ya lo sabéis, aquí. Es que es una pasada, menos de dos. La primera vez que me empieza a chupar de dos. Vamos a cogerla, vamos a cogerla. Bien, no la ha quitado, pero no pasa nada. Otra asistencia. Vamos, vamos a romperle la torre. Vamos, equipo, vamos. Muy bien. Sí, señor. Claro, si atacamos agrupado, esto es nuestro. Esto está, no me todo va. Carril derecho, sí, vamos carril derecho. Esta cama soda, no ha roto el DS. Bueno, pero está bastante igual a la partida. Me está gustando bastante. Vamos a coger esto. Como veis, lo que quita este tío no es normal. Ahí está. Vale. Esto está aquí ya también. Pues venga, vamos a cargar nuestro ya que estamos. Vale, nivel 15, el jet nivel 20 ya. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Bueno, nos lo están quitando todo. Pero me está gustando el equipo. Me está gustando el equipo así. Sí, señor.
Esto le viene bien para que no se rinda. Vamos a recuperar. Bastante rápido también. Ahí vienen los nuestros ya. Vamos con el dinero y así ayudamos a los minions que vayan cogiendo terreno. Bien, vamos para allá. ¿Dónde está? Y Ade está por aquí. Vamos para allá. ¿Dónde está? Ade está en medio. Voy camino, no os preocupéis. Muy bien. Bueno, llevo 8 asistencias. Doble kill. No, hombre, no, no rindáis. Si esto está bien. Joder, mancho, si vamos a agarrar bien. Bien, mi equipo no está rendido. Vale. Compramos esta. Normalmente ya lo que le compro es este. Penetración y defensa no le compro nada. Aunque le puedo comprar este. Que tiene protección. Ah, se ve lo suyo. Le vamos a meter este y creo que este. Creo. Nos han matado a todos. Vale, vale, vale. Vale, la torre está ya. No pasa nada, es la del medio, ¿no? Vale, vale, vale. Uf, están ya con el gigante. Vamos por aquí, se podemos pillar aquí. Ni nadie. ¿Dónde está? Ahí está Kamazot. Vamos por aquí. Vale, a ver si podemos ya alguien por aquí. Bien, esto no lo han quitado. Este no me ha matado, pero bueno, no nos han quitado ese. Uy. Puedo ver las tablas. Bueno, no me deja verla. Bueno, no puedo ver la tabla. No sé con todo en mi equipo. Muy bien. Hemos dicho que vamos a meter este. Es que claro, no sé el otro equipo que. Bueno, está ahí Nate. El mágico solo creo. ¿Quiénes son los otros dos? Agni y Sol. Creo que le voy a meter. Le puedo meter protección mágica. O sea, este. Bueno, no problema. Vale. Tiene lo mayor de compañero. Eso, vete otra vez la jungla. Vale, hay un charco por aquí. Venga, vamos a coger daño. Que prefiero velocidad. Fua, es que este tío no me como quita. Corriendo. Vale,
justo se ha puesto a nivel medio. Por aquí a ver. Vamos a ponernos esto porque no tengo ganas de problema. Vale, 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 vale. Venga, vamos, vamos. Uf. Es que estoy en duda si física o... Vamos a meterle este, venga, vamos. No le voy a meter protecciones. Toma por culo, uno menos. Vale. Vamos bebiendo la sangre de Hades. Vale. Vamos a recuperar un poco. Vamos a ver si pillamos la... a Sol. Vale, se nos va más rápido que nosotros. Uf, ya estamos aquí acorralados, pero bueno. Vale. Tú eres mío ya, picha. Aquí no te libre ya ni Dios, vale. Y yo también, pero bueno. Hemos matado a ese que es lo que yo quería. Trabaja más. 5 nuevas asistencias con un tío que juega 3 partidas, lo digo. Tío, métele, métele, no lo tenéis ahí delante y... ¿Qué está haciendo? Lo mejor que puedo hacer es correr, lo mejor que puedo hacer es seguir pegándole a... Ares. Si te quedas ahí quieto... no puedes escapar, quiera que no, corre lo que corre. Si no saltas, no tienes escapatoria de Ares. Así que si veis así, lo peor que podéis hacer es correr, porque no podéis correr. Así que aprovechar, como me ha pasado a mí, que lo he matado antes ahí. Seguir pegándole, la única solución. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Como veis, con la cruz esa que le he comprado, se me junta casi 2000 de maná. Que creo que es necesario con este tipo, que 80, 80, 80 y 100, vale bastante cara las cosas. No tiene nada de 600 ni... Vamos por allá. Bueno, bueno. Puto, se ha quedado ahí a la espera el cabrón. Muy bien. Bueno, asistencia lo han dado, creo. Ya está, bueno. Voy a subir dos vídeos para que veáis ahí como este tío, que me encanta. No te aburres con él. Esto es una partida súper rápida, pero bueno. Me gustaría ver una partida esta de que dura 50 minutos, de las que va poquito a poco. Ahí es donde lo disfruta. Se me ha salido el tirón, no sé por qué. Así que nada, espero que haya gustado. Ya sabéis, Acuculturi, suscribiros, un me gusta y hasta la próxima.